Buenas tardes amigos y amigas, volvemos una tarde más y hoy volvemos con un producto que a mí me chifla, un producto que lo de, hemos denominado único y con vida propia. Así que hoy venimos a hablaros de los quesos. Podríamos estar 10 días enteros hablando de queso, simplemente con variedades, con tipos de leche, con maduraciones, con curaciones. Esto es un mundo tan largo que sería imposible poderlo hacer en un espacio tan corto de tiempo. Pero ¿quién nos va a acompañar hoy? hoy nos va a acompañar una persona de esas que te encuentras en el camino que acaban siendo alguien, como bien hemos dicho antes, que te has encontrado y que forman parte ya de tu círculo de amistades. Porque al final nuestro círculo de amistades quiénes son? Pues esos amantes de la gastronomía. Y hoy ese producto tan vivo, tan nuestro y como bien decimos en este programa, la despensa, hoy traemos un producto de esa despensa, de esa cueva, de esas maduraciones y qué mejor para ello que José Vas. José Vas, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Bueno, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. José Vas, para los que no lo conozcáis, es, bueno, un, una gran persona. Nos conocimos en circunstancias muy chulas, con amigos, eh, con una buena tabla de quesos. Y como toca, y como toca correcto. Bueno, él es eh, maestro quesero de, de la empresa exclusivas Charcubal. Y muchas gracias por traernos este pedazo de producto. Yo quisiera placer. que nuestros amigos supieran quién es José Vas y cómo se introduce dentro de este mundo. Pues José es un cocinero que ve, por circunstancias de la vida se encuentra en el camino a Andrés García, un amante quesero, y se mete de lleno en el mundo de, de los quesos. Y cada vez profundizando más en el mundo de los quesos, hasta el punto de dedicarme plenamente a ello. No apartarme de la cocina, sino intentar buscar también el queso en la cocina. Es una cosa que... O sea, el buscar, ella... buscar ahí una combinación... Claro, claro. Yo creo que es una asignatura pendiente. Sinercia, sinergias, ¿no? Sí. Sinergias en el mundo del queso y en el mundo de la, claro. de la cocina. Y bueno, que, sí, que sí. eso es lo que vamos a intentar hacer. No, 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 seguro, seguro. Pero qué mejor que hacerlo con quesos artesanos, que es lo importante. Yo creo que... Desde el primer programa hemos puesto mucho hincapié en el producto local, uh -huh. en el producto artesano, en los productores que hacen maravillas. Creo que es nuestra labor ponerlo en, en valor. Y, José, a mí me gustaría que nos hablaras de estas maravillas que nos traes hoy. Porque es bueno, esto es espectacular. Y José nos ha dicho sí, sí. que esto es una doceava parte de la pieza del queso, sí, sí. así que nada más y nada menos que es un pedazo de quesazo. Estamos ante el queso más grande que se elabora en el mundo. Estamos delante de un emmental, pero de un emmental muy peculiar, porque es un emmental que solo se elaboran dos unidades al día por una familia que está en una quesería de montaña a más de mil metros de altitud. Y donde los animales están en libertad comiendo pastos. Es una cosa muy especial. Bueno, también nos harán falta bastantes litros de leche para, para elaborar este tipo de queso. Pues 1.200 solo. <laughs> 1.200. Y, y una peculiaridad que tiene es que los fermentos que se utilizan son propios. Ellos, ¿Fermento animal? No, los fermentos que se utilizan... El cuajo es animal, pero ellos utilizan fermentos sí. propios... Eh, cultivados del suero de, de, dijéramos, de la producción del día anterior. Muy bien. Y entonces eso, le, eso es lo que le da el sabor al terruño, a la a, a identidad propia del territorio. O sea, fermento propio y cuajo animal o sea. está elaborado este queso. Correcto. Y es una pasta cocida. Pasta cocida. Impresionante. <laughs> Yo os digo que el que habéis comido queso mental, si podéis probar esto, no tiene nada que ver con el no, queso mental que no. algunos seguramente no han probado nada. en la vida. Pasamos al queso que tenemos enfrente, que es un queso manchego, sí, elaborado, es... ¿vale? Porque la DEO lo, lo marca así, con leche de ovejas de raza manchega. Perfecto. Solo, o sea, La raza manchega realmente es la que se ha adaptado al territorio. La Mancha es un territorio muy rudo y de todos los animales que han ido probando por allí, pues la, la oveja manchega es la que se ha hecho la autóctona. ¿Por qué? Porque se ha adaptado al territorio. En este caso tenemos un queso de una quesería muy pequeñita, los animales salen todos los días a pastorear aunque nieve y se tienen que buscar el papeo. Hacen una producción de leche muy baja, pero de muy alta calidad. Entonces es un queso con una personalidad muy propia del territorio, dibuja su paisaje. Salamero Salamero es lo que José, y bueno, y un servidor también. Así que un quesazo de De la Mancha, así que impresionante, una locura, José. Es una locura. Esto lo hace Mari Carmen con sus manos, Buah. es una pasada. Bueno, muy bonito. luego seguimos aquí con un queso, que tenemos aquí un trocito, y es un queso cabrales. Sí, sí. Creo que mucha gente sabe de sobra de dónde viene el queso cabrales, pero. ¿de ¿Cuál es su procedencia? El Cabrales es muy conocido como tal. Este. Puede que sea, para mí, bueno, es el mejor cabrales que existe. Pepe Bada es, es un elaborador de quesos que cuida y mima los quesos en una cueva que se llama el Telledu. O sea, El queso se elabora, se sube duro a una cueva y en la cueva lo que se hace es bañarlo con el agua de las estalactitas para aportarle humedad. Claro, porque para llevar agua a 1200. Pues, pues si quieres subir una tubería. Y que hay que te suban una tubería. Entonces, se lava con las propias estalactitas. Con de el la agua cuba? de las estalactitas. poquito, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso hace que tenga una humedad correcta para que el penicillium, que es lo que lo hace azul, se reparta por todo el queso. Y el queso se va haciendo cremoso. Impresionante. Es una joya. Impresionante. Una joya, vamos. Bueno, al final, eso. esto es una pequeñita representación de muchos quesos, pero vamos. Como diríamos nosotros aquí en Canros directo al grano. Hoy vamos a hacer un plato de platitos con un par de quesos. Cuéntanos, uh -huh. por ejemplo, vamos primero a este queso. Primero con sí, el bueno, queso frío. Va vale, vamos con este. Vamos con sí. este. Nos iríamos a Ávila, ¿Eh? al barraco. Ávila. Paco, Aria y su familia tienen un ganado de cabras malagueñas, pero que ya se podría decir que son cabras barraqueñas. Porque al final ellos han cuidado la genética durante mucho tiempo y tienen una de las leches más sanas de nuestro país. Claro, aquí tenemos un queso láctico. Huele es, huele, es, es nata, leche, acidez, es como un yogur compacto. Ellos cuajan, cuajan la leche y tienen una fermentación ácido láctica, y lo que hacen es ponerlo en un saco para que vaya desuerando Yo lo que veo también, aparte de eso, es que lleva como una capa gris. ¿Eso es sí. ceniza? Sí. Esto es una ceniza vegetal. Lo que se busca con la ceniza vegetal es que el queso se seque un poco por la corteza y evolucione de una manera diferente. Y el film que lleva es un film micro perforado para que respire. Correcto. O sea, para que el queso respire. No queremos, tiene vida propia, como has dicho tú. O sea, no, <laughs> no queremos cual, que cual. se muera, lo que queremos es que evolucione. Correcto. Qué guay. Sí, sí. Pues mirar, eh, os pasamos... Porque vamos a hacer hoy con José, que ya ha dicho que es un amante de los quesos y que queremos ver el equilibrio ese entre los quesos y la adaptación a la cocina. Pues vamos con la primera receta. Anotamos los ingredientes: queso, por supuesto, de cabra. Seguimos con manzana, pollo, eh, foie y membrillo. Y el resultado, por hacerlo un poquito más rápido y ligero, sería esto. Mirad. Vamos añadiendo las capas. Si os fijáis, tenemos la primera capa que es manzana, luego tenemos pollo, a continuación tenemos el queso de cabra, el foie, manzana, membrillo, pollo y manzana. Simplemente lo vamos cortando, lo vamos poniendo por capas, lo metemos en una bandejita dependiendo del tamaño de lo que queramos hacer, y simplemente cuando lo tengamos, lo metemos en nevera y con otra bandeja encima con presión, ¿vale? Para hacer un poquito de presión en casa y así dejarlo pues de la noche a la mañana, con 10, 12 horas que haga presión suficiente. Desmoldamos y ya le hacemos el corte que queramos. Puede ser eh, un corte recto, puede ser cuadrado, ya a partir de ahí. Nada, súper fácil de hacer y lo único que vamos a hacer al final es le ponemos un poquito de azúcar y lo vamos a caramelizar. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a dar es un poquito de dulzor, tanto al foie, que le va muy bien, como al queso de cabra. Y simplemente caramelizamos el azúcar. ¡Qué maravilla! No. Bueno, José, yo creo que... Quitando de los estereotipos del típico queso de craba, cabra con la mermelada de tomate, que es no, que los estereotipos, yo creo que este platito nos está quedando bastante bien y fácil de hacer, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, al, al final hay que ser creativos, hay, no hay que tener miedo en introducir el queso en la cocina. La diferencia que tendríamos aquí es que estamos buscando un queso de una calidad excelente y que nos va a aportar más que, que, que la grasa de por sí del queso, ¿no? que solo la parte láctica. En este caso vas a tener acidez nata, leche fresca, o sea, va a tener unos matices muy buenos con el contraste del producto. Salve bueno, yo creo que un platito muy sencillo de hacer, simplemente es poner capas y un poquito de presión, cortamos y nada más, simplemente caramelizarlo y yo creo que no necesita nada más. A disfrutar no al con, final con un buen vinito tampoco estaría mal ¿no? Un buen pan y un buen vino. Un buen y, 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 y... como el que nos trajo Juan Jundia el de la Tabona. Por supuesto. Impresionante, impresionante. Bueno ya tenemos la primera tapa o el primer plato, vale dependiendo del tamaño ya sabéis que puede ser un entrante puede ser una tapa y pasamos al al, al último queso. José tú mismo. Pues <laughs> Quintián. Quintián es una familia. Que desde hace más de 60 años se dedica al mundo de la cría de los animales, de las vacas, están en Opáramo, Lugo, y en el 2000 deciden hacer queso. O sea, ellos tenían leche, se dedican a la venta de leche en la zona, están en una zona maravillosa, en un valle que da al río Miño, y consideran que su paso más allá, Chelo decide que, que tiene que hacer queso, porque al final es la transformación de un producto. Que de, de la leche maravillosa que ellos están haciendo. Pues ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacen? Hacen una quesería donde tienen una cava subterránea que les dio muchos problemas a la hora de hacerla, pero que terminan poniendo una piedra de pared, o sea, una pared de piedra muy. o sea, con piedra natural, por la que emana agua y eso hace que tengan una cava con un 100% de humedad, donde los quesos evolucionan de una manera loca. Este en concreto es un queso que se lava. La corteza con el mismo suero de. Vamos, de cuando está prensándose, pero de una se manera. Se va lavando mejor. con el agua del suelo. Con el propio agua del suero, el el agua del suero, suero. que es lo que, es que va soltando, simplemente es se va un lavando. Cremoso, es una pasta blanda, que se funde, es mantequilla, impresionante. leche de vaca, con. con notas de hierbas. Tenemos que tener en cuenta que estos animales están. salen a comer hierba fresca. Eh, les ponen rodillos para que se frieguen, no les bien. ponen música, o sea, es bienestar animal. Al final vamos, estamos... Es miman, una miman al animal Correcto. para que saque esto. Bueno, ¿Eh? espectacular. Si lo pudierais oler, esto es una maravilla. ¿Qué vamos a hacer? Os adjuntamos también los ingredientes del siguiente, del siguiente plato que vamos a hacer. Aquí vamos a algo más contundente, porque claro, nosotros le pedimos consejo a José de qué podíamos hacer con este queso. Bueno... Mirad, aquí tenemos un salteado de cebolla y setas y taque. Seguimos con un poquito de jugo de ternera, los raviolis de secreto con berenjena, cebollino, pasta de trufa y por último este maravilloso queso que lo vamos a añadir al final, que va a ser fundente y nos va a emulsionar todo, todo el producto. Bueno, y una cosita más que se me ha olvidado. Y un poco de nata. Mirar, tenemos aquí ya el salteado y mientras yo, ahora el siguiente paso es añadirle la pasta, la nata, la trufa, un poquito de jugo de ternera y por último añadiremos el queso, ¿vale? Simplemente es ir regenerando un poquito todos los ingredientes. Y José, mientras tanto, yo sé que lleváis un proyecto que se llama Chispeante, nada más y nada menos. Cuéntanos un poquito ese proyecto. Pues Chispeante es un proyecto... Bueno, es más un refugio para pequeñas queserías. Lo llamamos así. Es un proyecto en el que en donde lo que queremos es dar a conocer, crear una cultura sobre el queso, pero nos enfocamos en pequeñas queserías artesanas de, de todos los sitios. Fijaos que hoy hemos traído una de, de Suiza. Y al final de lo que se trata es de... Esas personas que necesitan de una empresa que se especialice en el pequeño productor y en un producto de una calidad muy concreta. Claro, yo digo que nosotros protegemos el paisaje donde se elaboran los quesos, porque al final los pastores y las pequeñas queserías que están elaborando un producto de, de, de esta calidad, lo que hacen es desarrollar el entorno. O sea, al final es un producto de proximidad sin, sin ser próximo. ¿no? Yo creo que tenemos que consumir la tipología de productos de este tipo, pero claro, si contamos que alguien está haciendo queso a 1200 metros de altitud en Asturias o en, o en otras zonas, la globalización lo que nos ayuda es atraerlos aquí. Es para lo único que nos tendría que servir. ¿no? Me parece que es un proyecto muy bonito, mm -hmm. que creo que ponemos en valor lo que muchas veces aquí en este programa también eh, promocionamos mucho que es ese pequeñito negocio esa pequeñita empresa ese productor que hace un producto tan mimado sí, son todo familias y creo que si no los ayudamos nosotros creo que no va a haber nadie que, que lo pueda hacer yo creo que tenemos que ser transmisores de lo que ellos hacen para, para que el consumidor final eh, pueda o sea, pueda verlo, no pueda conocerlo y a partir de ahí demandarlo. Claro, si lo demanda en los restaurantes, gente como tú lo tendrá. Claro. Y si lo demanda en una tienda gastronómica, pues el de la tienda estará un poco obligado a traer ese y producto. Y nosotros como negocio, claro. como restaurante, yo creo que nos vemos en la obligación de vender ese tipo sí, de productos, sí, sí, sí. porque si claro. no la gente no lo conocerá. Claro. Bueno, José, mira, esto ya empieza a tener un colorcito, mirar qué textura que tiene, Marilla. del jugo de la carne, de la trufa que huele ya muy bien y vamos a ir añadiéndole poquito a poco el queso claro. que se va a fundir y nos va a dar cremosidad y untuosidad. Piensa que le vas a aportar mantequilla, le vas a aportar un sabor de, de, de cueva, de humedad y un punto de sal muy, muy chulo porque lo, es un queso que tiene... Es, tiene una sal muy elegante. ¿Sabes? Si lo comes solo, a los 15 minutos de haber comido el queso, todavía notas en la boca ese punto salino que tiene. La salinidad que claro, tiene. Sí, sí. Pero en este caso aquí lo que le vas a aportar es eso, cremosidad. Va a ser una cosa maravillosa. Además, funde con una facilidad tremenda. Lo puedes fundir encima de lo que quieras. Os digo una cosa, si pudierais oler este plato, yo digo que os quedabais esta noche a cenar. Segurísimo, ¿eh? Porque vamos. Es más. Nuestros cámaras y realizadores están ahí, ahí, que se lo quieren comer ellos. Si se portan bien, les daremos un platito. No, menos mal que no llegan, porque es que has hecho tres, dos para mí, uno para ti. No sé yo los cámaras cómo lo van a pasar. Bueno, lo bueno es que la cebolla y el shiitake va a coger sabor. Eso sí que. Bueno, mirar cómo va cogiendo, fijaros, untuosidad. Uh -huh. ¿Vale? Se va fundiendo. José, ¿tú cómo lo ves? ¿Así lo ves yo bien? Yo lo dejaría parar. O sea, perfecto, porque sí, solamente. José. Irá enfriando, la densidad ya la tiene, el sabor está ahí, es una maravilla. bueno que esto... Es una manera magnífica de introducir el queso en la cocina, que es una cosa que, que nos falta porque al no tener esa cultura no consumimos tanto queso. Mirar. Qué facilito, lo vamos a hacer. Ah, qué maravilla. Ponemos en la parte de abajo la cebolla con el sitake Mireu. ¿Eh? Qué maravilla, qué untuosidad. Sí, sí, sí. El cuerpo que le da ese, ese final, ese toque del queso. Me parece algo mágico. Mira. Madre mía, cómo huele. Ahí tenemos... Está para pa eh, con... Podemos con algunas hierbas frescas. Uh -huh vale le vamos a poner un poquito de cebollino nos va a dar frescor pero un poquito de albahaca le vendría también genial y yo creo que bueno esto está para mojar con pan ya está o sea, no necesita más José impresionante una maravilla mira ¿vale? un <laughs> bueno con un plato yo creo que es muy facilito de hacer con cualquier tipo de pasta yo creo que podéis hacerlo sin ningún problema comprar buenos quesos y si tenéis algún, alguna duda, a José, a Charcubal, podéis. Eh, en internet está todo hoy. Así que, José, Nada. ¿algo que añadir? Muchas gracias por, por invitarme para, para poder desarrollar la cultura del queso. Es un placer estar contigo. El placer es Nada. mío, bueno, y de todos, porque aprender de este señor que sabe una barbaridad, compartir, que hemos compartido más de, más de cuatro cositas, mm. y aprender del mundo de los quesos, aunque sea una milésima de los conocimientos que deberíamos de tener, para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos por volvernos a seguir esta semana. Acordaros de ponerme un like si os ha gustado el vídeo. Podéis seguiros, eh, seguirnos perdón, en nuestras redes sociales. Y nada, nos vemos en el siguiente programa. Muchísimas gracias, José, y nos despedimos con este pedazo de quesazo eh, que tenemos aquí. Gracias, José. Impresionante. Terima <small> kasih telah menonton!